Bueno, pues principalmente las funciones de un delegado, en este caso es sobre todo transmitir los deseos del resto de compañeros. No se trata de nuestros deseos, sino tener buena relación con el resto de la gente de tu clase, saber qué es lo que ellos quieren y poderlo decir a los profesores. Principalmente me gustaría mucho reforzar el tema del voluntariado. Hay bastante gente que hace ahora mismo actividades de voluntariado, pero creo que podría ser más. Y de alguna forma, pues sobre todo tirando a los delegados, ya que tienen buena relación con la gente de su clase, pues animar a mucha más gente que participe en estas actividades. Eso fue una idea. Otra idea sería mejorar un poco el calendario de exámenes, que ahora mismo con el nuevo calendario de Bolonia queda muy apretado. En prácticamente 10 días hacemos 7 exámenes y esto pues de alguna forma sacar, por ejemplo, asignaturas de optativas y de libre elección, sacarlas a hacer esos exámenes durante las clases. En algunos casos se hace y en otros no. Y de alguna forma facilitar que eso se haga así es retomar el día del patrón. El año pasado hubo un día del deporte que estuvo bastante bien, pero se echó de menos lo que hubo otros años, que fue el tema de las casetas regionales, y es unas actividades que crean muy buen ambiente entre los compañeros de clase y que mucha gente pensamos que es una pena que se haya perdido. Yo creo que los alumnos de la escuela tienen un potencial brutal. Brutal en el sentido de que no necesariamente porque sean alumnos de esta escuela, simplemente porque ¿quién no va a tener una potencialidad el poder hacer algo siendo joven, teniendo todo por delante, teniendo... Faltan igual las ganas de hacer las cosas, y yo creo que para eso estamos aquí también. Pues pueden ayudar en todo lo que ellos estén dispuestos a hacer. Nosotros no vamos aquí a decir a nadie lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Aquí la gente tiene que hacer lo que de verdad quiere. Y lo que de verdad quiere tiene que ser acorde a lo que... Tiene que ser acorde un poquito al espíritu general de la universidad y de todos los alumnos que estamos aquí.